¿Qué tal, mis amigos de YouTube? 2007 Lexus GS450, transmisión. ¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Te habla tu amigo Pedro Gómez. Bueno, hoy lo que te vamos a presentar es. Empezamos el proyecto de la Tacoma. Esta es la transmisión que viene en el Lexus 2007 híbrido. Me parece que va del 2007 a 2011. Una pequeña explicación. Parece una transmisión estándar de cualquier vehículo normal, ¿no verdad? Eso es lo que se nos parece. Ok, te comento. Dentro de aquí hay dos motores. En esta parte hay un motor. Por aquí está el otro motor. Tiene los dos cables de conexión de los dos motores, las tres fases. Motor 1, motor de propulsión, o sea, que empuje el vehículo, está aquí. Motor 2, en el híbrido, viene siendo el generador. Este es el plus. El otro plus está aquí. Pues son dos cables. Aquí hay uno, aquí hay otro. Bueno, este proyecto es que queremos empezar con la Toyota Tacoma de 2001. Desde luego, hacerlo aquí, vamos a ver cómo podemos conseguir un lugar, que el Señor nos ayude a conseguir un lugar para poder hacer esta estación. La medida que tiene la transmisión de la Tacoma ahora mismo es similar, 32 pulgadas de largo, es muy similar a esta. Bien parecido donde se acopla el motor de gasolina, que en este caso nosotros no vamos a usar el motor de gasolina. En este caso vamos a usar los dos motores para propulsión. Vuelvo y repito, esto es un Lexus 2007 híbrido. Híbrido significa que aquí adelante, en donde va la parte frontal de la transmisión, aquí va conectado un motor de gasolina cuando viene el carro original. En este caso nosotros no vamos a usar ningún motor de gasolina para hacer la propulsión, o sea, el movimiento de vehículo. Vamos a usar los dos motores que están dentro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente tenemos que aquí donde va el eje, que nosotros le decimos el eje cardan, es muy diferente al de la Tacoma. Ahí vamos a tener que hacer un procedimiento para preparar el eje cardan que tenemos actualmente en la Tacoma y que no caiga ahí. Otra de las cosas que tenemos que hacer, el motor de adelante, como es el generador, como te dije, donde se ve el eje ahí, no sé si lo puedes ver, tenemos que laquear ese eje. Vamos a preparar una pieza para mantenerlo laqueado, para cuando entre el voltaje, entonces se activen los dos motores de propulsión. Una idea sería buena, pero para desarrollar este proyecto nos gustaría como hacerlo en otro lugar. Sería en el motor de adelante que viene siendo el generador. Generador es para cargar la batería en el vehículo original, en el ESO. La parte de adelante, el motor de adelante, el generador lo que hace es que carga la batería que mueve el vehículo. Un proyecto que nos gustaría hacer era usar esta parte con un motor pequeño, un motor de un pistón, entonces mantenerlo girando para que no cargara la batería, pero en este caso no lo vamos a hacer. Pero si alguien ve que esta idea la puede desarrollar, bueno, pues lo animamos. El motor de adelante es el generador y el motor de atrás es el propulsor. El otro es la idea que quería mostrarle. En este caso, yo voy a prender el motor de atrás solamente. Para ello, vamos a usar lo que usamos en la bicicleta, lo que usamos en los motores. Vamos a usar este controlador que está aquí y vamos a usar el banquito de batería que siempre usamos. Lo que vamos a usar ahora son 50 voltios, 53 voltios, lo que tenga el banco. Explico, este controlador no es que va a venir en la conversión, esto es simplemente para
mostrarle cómo prendemos nosotros este motor aquí ahora mismo, o sea, cómo lo ponemos a girar con el controlador a 48 voltios, con un banco de batería pequeño, con el trolo que siempre usamos, simplemente para que lo vean rodando aquí donde está ahora. Pero vuelvo y le digo, este proyecto nosotros pensamos realizarlo con 400 voltios o 370 voltios. Aquí lo que vamos a poner en la más base es 50 o lo que tenga el banco de batería ahora mismo. Simplemente es mostrarle cómo es gira. Déjame ver cómo puedo conectarlo, que estoy solo aquí con una mano. Conectarle el power al banco aquí para encenderlo, encender el controlador. Siempre le pido disculpas por la cámara, porque como estoy solo. Bueno, aquí ya nos indica que tenemos 53 voltios. Yo voy a proceder a acelerarlo aquí. Este es el eje donde va, se conecta el eje carga. Lo acelero. Vamos a acelerarlo. Ahí lo ve girando. Esa es la transmisión del GS a 52 voltios, es lo que le estamos poniendo. Este es el motor de propulsión que viene siendo el motor número 1. Aquí tú puedes ver que lo tengo conectado a las tres fases. Ahí están, lo sigue al controlador. Me gustaría tratar de aguantarlo ahora, pero como nada más estoy con una sola mano, no puedo a ver cómo se siente la potencia. Pero más o menos esa es la idea y está prendido. No sé si tiene aceite adentro, llegó ahorita. Y esto es un videito de prueba y de mostrarle el proyecto de la Tacoma, que pensamos poner esta transmisión del Lexus GS450H híbrido. Esta conversión vamos a empezar ya cuando salgamos aquí de la temporada de invierno, ya que ahora mismo no podemos hacer nada, pero lo que queremos es empezar a compartir para que otros vayan teniendo la idea. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya estos vehículos, los híbridos, como lo ves, tú puedes comprar la parte en los yonkers. En otro país le dicen donde venden la pieza usada. Y ya tú puedes hacer tu conversión con un vehículo yéndote a buscar esta parte a los yonkes, como le decimos aquí, o donde venden la parte usada de los vehículos. Bueno, vamos a dar otra aceleradita para ir terminando el video por aquí. Ahí está el eje dando vueltas, solamente a 52 voltios es lo que estamos usando. Vamos a tratar de atajarlo con un pie a ver cómo se comporta. Vamos a tratar de ponerle por lo menos un pie aquí, a ver qué dice. Oh, wow, no, eso no es quien lo ataje. No, yo no puedo atajarlo, ¿no? Ahí no. No, no puedo. Le estoy poniendo el pie bastante fuerte, ahí no puedo. No puedo. 53 voltios. Ya tú sabes, mi amigo, lo único que busco es compartir el video. Vamos a empezar a hacer los videos, los más videos que podemos mostrar en este proyecto nuevo de la Tacoma 2001. Y tratar de pasar la más información que se pueda a ustedes. Ya lo que queremos es que otros también puedan sacarle beneficio a esto, que otros ya puedan usarlo. Esta transmisión, yo la llegué a buscar en eBay hasta por $300. Otra en $450. Ahí hay dos motores. Esto es japonés, es de un Lexus, versión japonesa. Y con eso ya tú sabes, tú que entiendes un poco, sabes que te estoy hablando de que ahí hay calidad. Desde luego, este proyecto lleva más cosas, que lleva el inversor ahora, que viene siendo el controlador, pero el controlador para el mismo motor. Y hay que preparar también para que el controlador funcione, porque es un proceso. Ese proceso lo vamos a ir mostrando poco a poco. Y verdaderamente lo que buscamos es que tú sepas y conozcas este proyecto nuevo. Si te ha gustado, acuérdate, lo like.
Eso es gratis, tú no tienes que pagar por eso. Nada más presiona ahí abajo, dale like, compártelo con los demás y hasta el próximo video de la Tacoma 2001 con la transmisión del 2007 del Lexus GS450H. Búscalo en el internet para que la conozca más y consiga más información. Hasta el próximo video. Bye.